Significaba pues como que estuviera en la institución, porque ya teníamos un arquero argentino, pero nosotros siempre lo hemos apoyado. Incluso acá tenemos una historieta en donde contamos su paso por Atlético Nacional, donde llega siendo un desconocido, nadie lo conoce, no había sido campeón de absolutamente nada, donde evidentemente pues como ya se los comentaba, en un partido con Chico se come un penalti, donde se lesiona en un partido contra Junior, que para mí es el acto de amor más grande que ha hecho por Nacional, porque no teníamos otro arquero y sigue jugando aún así. No, historias es lo que tenemos, hermano, historias es lo que tenemos, vea, se hace titular indiscutible. No, está bien. ¿Cuál es el último mensaje, Franco Armani? Último mensaje, hablamos de la partida de Atlético Nacional. Bueno, nosotros tenemos un gran mensaje, es que de forma simbólica le queremos escriturar el estadio. Le queremos decir que este escenario donde se hizo grande es suyo, que está en su casa, que está en su hinchada, que acá lo vamos a esperar cuando quiera que desee volver. Le queremos dar las gracias por todo lo que nos dio y que ojalá logre llegar a la selección y ser muy exitoso con ella. Y desde hoy soy un seguidor de la selección argentina con Franco Armani allí. Vaya, disfrute este momento, abrace sus ídolos. Nosotros seguimos acá mostrando un poco de lo que se vive a esta hora. Cuando son exactamente las 4 y 7 minutos. Bastante interesante el que se va a tener el día de hoy, donde cerca de 38 mil personas han acudido al estadio Atanasio Girardot, donde la gente sin duda alguna está esperando ya el momento en el que Franco Armani pise nuevamente la grada que lo hizo grande con la camiseta de Atlético Nacional. Afuera algunas personas se quedaron sin poder ingresar al máximo escenario de los antioqueños, pero bien, aquí estamos mostrando un poco las camisetas, los trofeos y algo muy importante, la gente acompañando a esta hora en la ciudad de Medellín. Insistimos, un fuerte aguacero hace cerca de 20, 25 minutos, pero no impidió para que la gente se acercara aquí al estadio Atanasio Girardot. Vamos a estar atentos, Camilo, Carlos, por supuesto, aquí con lo que sucede ahí, con lo que la gente quiere ver a Franco Armani, y más adelante lo vamos a tener aquí en la pantalla del canal que todos queremos. Así que, Carlos, ustedes siguen con más, con mucho más, Score Mundial. Listo, espera. ¿Dónde está Juan José Surego? Préstame el celular mío. Ah, ¿cómo así? Aquí estamos derechos. Ah.
baja del estadio, donde es habitualmente la zona mixta. Está abrazado Franco Armani a su esposa. Ya vamos a tener la imagen de primera mano. En unos 20, 30 segundos ya les está haciendo lágrimas en el rostro de Franco Armani. Parte de René Higuita, está acompañado también por algún sector de la hinchada típica aquí en la ciudad de Medellín, de Atlético Nacional, los del Sur. Y viene con la camiseta de Atlético Nacional, no la de arquero, sino la habitual de jugador. Ya entonces estamos prontos a la salida de Franco Armani a pisar el gramado nuevamente del estadio Atanasio Girardot. En Colombia a las 4:11, y bueno, ya le dan la indicación a Franco Armani para que se desplace a unos 15, 20 metros del lugar donde estamos. Entenderán también que los compañeros de comunicación esperamos ya el momento en el que suba, y bueno, ya va así. Viene Franco Armani, lo vamos a tener en la pantalla de Win Sport en esta despedida apoteósica aquí en la ciudad de Medellín, acompañando a un ídolo, acompañando a un hombre que deja un legado con la camiseta verde, acompañando a un hombre que viene con lágrimas en sus ojos, levantando su mano, Franco Armani, amado. Bastante, bastante emotivo. Por aquí vamos a tener un poco. René, ¿qué decir de este momento, René Higuita? Sin palabras, ahora no sé. Usted lo vivió. Lágrimas en sus ojos. Uf. Ahora habla. Thank you.
Listo, ahí los tienes. Directivos, periodistas, familias y demás asistentes. Durante los últimos 6 meses tuve el como entrenador de atletas de nuestro glorioso club y bien comprobé, como ya saben, sin dudarlo en esta durante cada jornada de trabajo, en cada minuto, en cada vez, me di cuenta del inmenso ser humano que es. Siempre con lo mucho que está en la excelencia, en mejorar el gran ejercicio, en ir por cada labor con su cerebro, en oír con atención cada proceso y cada coordinación. Es así como puede decirse trabajar con un profesional 100% comprometido con el fútbol y con su posición de atleta y también con el escudo perdonada metido en el corazón. Camiseta atlética, por dejar en alto este equipo antioqueño, y bueno, siento que superó su nivel, lo dice el mismo René, todas las presentaciones y todo lo que hizo este otro ídolo de Atlético Nacional como lo René Guita. Pedimos disculpas de pronto a la gente porque vale la pena resaltar a todos un evento que había realizado con los hinchas de Atlético Nacional, mucha gente pasa de un lado al otro. Y así fue como volví
y fui de nuevo campeón por nacional. Luego miramos, regresé años después a ser entrenador, a sentir lo mismo que sentí hace 20 años cuando defendí con honor el arco verdolaga. Todo esto te lo digo para que tengas una certeza. Siempre que me fui y volví, encontré lo que has sentido hoy. Y ya ves, el amor incondicional de esta gran hinchada, la mejor del país y para mí la mejor de la galaxia. Ellos, nuestra hinchada, no dejan de seducir fácil, no se dejan seducir fácil. El corazón del hincha verde es para los mejores, de entre los mejores, y tú lo has ganado a pulso. Es duro ir. Sí, Franco. Estos colores enamoran. Esta hinchada todo lo merece. Y esta ciudad me encanta. Pero amigo mío, te lo digo con certeza. Acá volverás y siempre estos miles. Perdón, millones de brazos te recibirán con el amor y con la mejor pasión. Eso es nacional. Eso jamás se olvida. Busca tu sueño, lucha de nuevo, pero no te olvides que te acabo, no te olvides de lo que te acabo de decir. En Atlético Nacional te hiciste. De Atlético Nacional eres y de Atlético Nacional siempre será. Abrazo para ti. De la Casa Verde, de dos hombres que marcaron historia y de dos hombres que tuvieron la fortuna de levantar los dos títulos más grandes de Atlético Nacional, la Copa Libertadores de América. Franco Armani y René Higuita, abrazados ahora con las manos en alto, dando ese saludo a su público, dando ese saludo a aquellos que siempre los han acompañado aquí en las gradas del Estadio Atanasio Girardot y que hoy vienen a decirle un adiós, quizá un hasta pronto a Franco Armani. Aquí los vemos entonces, cuando van a poner algunos videos ya en las pantallas gigantes aquí en el Estadio Atanasio Girardot. Escuchemos a René Higuita. Hoy a quién le gusta ser arquero, hoy a quién le gustaría ser como Franco Armani, alcen la mano. Todo eso es lo que logra un héroe como él. Gracias, vamos. Termina las palabras de Higuita. Vamos a una pausa, pero seguiremos con más, con mucho más aquí en esta transmisión especial desde el Estadio Atanasio Girardot, para que ustedes tengan de primera mano la despedida de Franco Armani. Mensajes de interés comercial. Papi, Franco Rey. Para todos quienes están conectados a través de Facebook Live y de las diferentes redes sociales del canal que todos queremos, en este momento se proyecta un video sobre las mejores atajadas de Franco Armani, sobre los mejores momentos. Bueno, la hinchada, la gente, los cerca de 38 mil personas que vinieron hoy al Estadio Tomás Girardot, disfrutan de lo que ocurre a esta hora del máximo escenario de los antiguos.
Muy bien, ese aplauso para el gran Franco Armani. Tu grandeza te convirtió en leyenda, Franco. Así que vamos en este momento a entregar la primera placa en nombre de Atlético Nacional. La va a entregar en nombre del presidente de Atlético Nacional, doctor Andrés Botero Félix Buri, y la directiva del club. Hace entrega de la liga. Franco Armani, hoy le decimos hasta pronto a un ídolo y compañero. Durante 7 años pedimos llegar feliz a cada entrenamiento. Siempre demostraste amor por el equipo en cada achique y atajada. Tu paciencia te convirtió en titular indiscutible y tu grandeza en leyenda. Estamos seguros que tu camino seguirá lleno de glorias. Atlético Nacional, Medellín, 5 de enero del 2018. Vamos con el video del capitán. Hola, Franco. Bueno, te saluda tu capitán, como tú me decías. No verte acá, no contar contigo, pero bueno, ese era tu sueño, lo que tú querías, y solamente que las cosas salgan mejor que acá, por el bien tuyo, por esa persona que eres. Por lo que nos diste a nosotros. Estamos originando en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, la despedida de Franco Armani, quien toma nuevo rumbo, quien se vestirá ahora con la camiseta del conjunto de la banda cruzada de River Plate. Pues bien, aquí estamos en este momento viendo a Franco Armani, a René Higuita, a la esposa de Franco Armani, Daniela. Ellos están observando un video de parte de Alexis Enríquez, y bueno, los voy a dejar escuchar un poco para que sepan lo que se vive, lo que se palpa aquí en el estadio Atanasio Girardot. Aquí en este momento, mientras estábamos en comerciales, pues no paraban los aplausos a Franco Armani. Se insiste, Franco no se va, Franco no se va, pero la gente sigue complacida por lo que será el futuro y el rumbo del señor Franco Armani, a quien en este momento aplauden y le entregarán un tema en cuestión, musicalmente hablando, porque se le va a entregar una placa, pero esto va a ser amenizado con música de los del sur. Escuchemos un poco. Jamás te olvidará, y siguen las lágrimas de Franco Armani, el hombre que insistimos 13 veces campeón con la camiseta de Atlético Nacional. Aquí se le entregarán algunos detalles de parte también de uno de los líderes de una de las barras, que es Pueblo Verdolaga. Incluso lo tuvimos ahorita en este mismo espacio mostrándole una pintura que le hicieron los barristas, mostrándole también los planos del estadio, las escrituras del estadio, que se le entregarán a Franco Armani como acto simbólico de su entrega y de todo lo que ganó con la camiseta de Atlético Nacional. Llora Franco Armani con la camiseta del equipo al que llegó él como incógnito, para muchos desconocido, de Deportivo Merlo. Vestirse con la camiseta de Atlético Nacional y consolidarse año tras año, cosechar títulos y el más importante en su carrera, la Copa Libertadores de América. En este momento le entregará también Andrés Ríos, en nombre de las barras de Atlético Nacional, algunos detalles y un homenaje. Escuchemos un poco. Franco Armani, no es fácil despedir a un prócer, a uno tan grande para Nacional. Con inmenso dolor deportivo, hoy le toca a Juanán y a sus 18 barras asociadas decirle hasta luego a un personaje insigne, luchador e inmenso ganador. Llegaste a nuestro querido equipo verde como un desconocido, casi de incógnito, y gran parte de la hinchada tuvo dudas sobre lo que eras o podías dar.
El tiempo pasó y con humildad, respeto y tesón trabajaste en silencio, muchas veces bajo la sombra de otros grandes como Gastón Pesutti, y nunca reclamaste titularidad, pero siempre tenías la meta clara. La meta clara de triunfar en Nacional. Con esa humildad que siempre te caracteriza, muchas veces solo, sin la familia, tuviste el aguante necesario para esperar tu oportunidad. Y esa llegó y ahí se forjó la leyenda. Y así fue como una vez tapaste con los ligamentos rotos. Tu arco duró 1046 minutos sin recibir gol. Récord en toda la historia de Nacional. 1046 minutos sin gol, Franco Armani. Referencia que es el récord. Detuviste penales que dieron títulos y realizaste una triple atajada que está catalogada como una de las mejores de la historia del fútbol. Y cada tarde era una cátedra del atajar, y cada título tenía tu sello, y cada vez tu figura se fue haciendo enorme. Luego encontraste el amor en una bella paisa y la elegiste como tu esposa. Y ahí te hiciste más fuerte y nada te detuvo para ser el más ganador. Llegó la gloria, la consagración y la muy venerada Copa Libertadores de América que se estructuró con tus atajadas. Ya el corazón de la hinchada verdolaga era tuyo. Y el Olimpo del Arco Verde se abrió para vos. En una calle de honor te dieron la bienvenida Raúl Navarro, Lorenzo Carraps, René Higuita, Miguel Calero, David Ospina y Gastón Pesutti. Las gracias y te acomodaste al final de la fila, pero no, el gran René te invitó a sentarte a su lado y en el primer lugar de la historia de ídolos del Club Atlético Nacional. Nos dejas muchas enseñanzas que van más allá de un campo de fútbol. Nos queda que debemos ser humildes, tener coraje, mucho respeto, gran responsabilidad, disciplina y tesón en el trabajo. Eso fuiste vos. Eso debemos ser todos para triunfar en la vida. Se va Franco Armani. Así es la vida y más aún en el fútbol, donde los jugadores van y vienen. Pero personas como tú no son de los que van y vienen. Hay uno en millones. Y lo tuvimos 7 años, el momento en que un buen jugador dura un suspiro y la plata lo hace ir. Se va el más grande ídolo, al igual que René Higuita. Ambos son lo más grande que ha dado este club y ambos fueron de abajo hacia arriba con una fuerza enorme. Hoy nos reunimos no para despedirte, acá estamos para decirte hasta luego. Acá estaremos añorando todo lo que nos diste con una satisfacción eterna. Tus atajadas, tus títulos, tu carisma. Franco Armani, puedes volver mañana, en 6 meses, 2 años o en 20 y ahí estará tu legado. Pasará de generación en generación la narración de cómo un humilde muchacho que nadie conocía llegó a Nacional. Lo ganó todo y se robó el corazón y el amor de millones que forman la familia verdolaga. Eres el más laureado de la historia de Atlético Nacional. Eres un prócer del arco nacionalista. Franco Armani, gracias y volvé pues. Palabras de los hinchas. Hacen entrega. Palabras de las placas. De un hombre. Pueblo verdolaga. Por las barras de Atlético Nacional. Ubanal. Por estas barras que acompañan cada domingo al equipo verdolaga. Franco Armani, corean en cada una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot. Y ahora se le entregará algún detalle la asociación de barras y otra placa para Franco Armani. Y sus 18 barras asociadas reconocen y agradecen al gran Franco Armani por su valioso aporte en los títulos logrados en Atlético Nacional. Medellín, 5 de enero de 2018. Entrega Pueblo Verdolaga. De Ubanal también acá tenemos, espectacular, el poncho paisa. Armani, Ubanal te agradece. Y se irá con el poncho paisa, marcado con el número 34, con el que habitualmente estuvo custodiando. El sombrero y el poncho paisa Atlético Nacional. Entrega Ubanal.
¿Cómo? Van a entregar en este momento escritura 034, otro de los símbolos. 5 de enero de 2018, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, comparece por una parte pueblo del Dolaga en representación del sentimiento de la hinchada Atlético Nacional en calidad de donante, y por otra parte el señor Franco Armani en calidad de ídolo gigante perteneciente al Olimpo del Dolaga. Los mencionados celebran el presente acto de donación, mediante el cual el donante entrega al ídolo a perpetuidad la pertenencia y propiedad del predio conocido como Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la calle 74, número 8410 de esta ciudad, lugar de gestas memorables que representaron la gloria del club más laureado del país y en las cuales el ídolo fue pieza fundamental. En el presente documento se hace constar que dicha donación obedece al agradecimiento infinito que Pueblo del Dolaga profesa por Franco Armani, a quien considera un hombre íntegro, trabajador, orgulloso y ganador, que lo convierte en un digno representante de los valores que identifican a nuestro equipo. Franco Armani, querido, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Cuando lo hagas, acá estaremos nosotros, como siempre estuvimos. ¡Un aplauso bien grande! ¡Franco Armani! La hinchada te agradece. Y le entregan simbólicamente las escrituras del Estadio Atanasio Girardot de parte de Juan Mosquera, uno de los hombres líderes de la barra Pueblo del Dolaga. Escuchamos un poco la música, los coros, lo que se dice a esta hora en el Estadio Atanasio Girardot. Estamos en vivo y en directo para Win Sport cuando son las 4:42 minutos en la tarde. También, Franco Armani, la barra más barra, quiere hacerte otra entrega de una placa. Y la barra verde nací también te envía una camiseta para que la luzcas cuando estés en Argentina, recordando siempre la hinchada del Nacional. Más detalles para Franco Armani. Pueblo Verdolaga más detalles para Franco este Armani hombre por su esfuerzo, sacrificio, que se va como héroe, que se va como ídolo, que deja también historia con la camiseta número 34 de Atlético Nacional, en algunos casos con la número 25. Fueron los dos números que vistió Franco Armani, quien vale la pena resaltar, fue campeón 13 veces con el elenco verdolaga. En dos vamos oportunidades con certamen internacional. Hola. Quería saludar a mi amigo Franco Armani. José Benedita del Valle. Y también donde tuvo la fortuna de alzarse con la Recopa esta ante Chapecoense. Vamos a ver si podemos tener por aquí a René Higuita, que se va acercando al sitio donde estamos. Y bueno, es importante tener también la voz de un héroe. La voz de un hombre que sí con el Atlético Nacional. René, esto sí es una emotiva despedida, ¿no? Muy linda, muy linda. Yo creo que se merece esto y mucho más. Ojalá no fuera una despedida. Pero esperamos que en el regreso llenemos el Atanasio. Unas son las palabras que se dicen ante el público, pero otras son las que se dicen privado. De héroe a héroe. Usted también dejó un legado. ¿Quién le dijo a Franco Armani? No, a Franco no hay que decirle nada, hombre. Yo creo que antes, al contrario, él es el que le tiene que decir a uno, porque el fútbol ha ido evolucionando cada día más y me encontré muchos profesionales en el camino y ahora me toca encontrarme con Franco desde otro punto, en el cual de pronto por los problemas y peleando por la parte económica y por los jugadores, de pronto hubo esa indisciplina. Pero nada que ver con Franco, o sea, una persona a carta cabal. Yo vi llorar a René levantando títulos, y hoy quiero que mi camarógrafo se acerque un poco a la imagen, a la cara de René, porque también lo vi llorar, también lo vi llorar. Fue emotivo este momento, René, parece que fuera suyo. No, es que Franco es de todos, sí, y todo hay que decirlo y...
a veces uno no controla esos sentimientos y de pronto como que se desahoga uno, pero yo creo que vamos a seguir. O sea, entre más lo recordemos, más se vienen cosas a la cabeza que y a los 50 lagrimea uno mucho. René, ¿esas lágrimas son de qué? ¿Son de tristeza porque se va un héroe? ¿Son de alegría porque va a triunfar? Ah, son muchas cosas en un mismo homenaje. Es el adiós, es un hasta luego al ser humano, es la felicidad de él, es el sentimiento de toda una afición. Yo creo que hoy son sentimientos muy encontrados. Abrazo fuerte, René. Gracias. René Guita, siempre muy atento, muy amable. Vamos a unos mensajes de interés comercial y seguiremos con mucho más, con todos los pormenores desde aquí, desde el estadio Atanasio Girardot, que estamos originando en vivo y en directo a través de la señal del canal Win Sports cuando son las 4:46 minutos. Mensajes de interés comercial. Posteriormente vino la lesión en aquel partido en Barranquilla que te ausentó un largo tiempo y ahí tuviste una primera prueba de la vida. Un día cualquiera, y gracias a tu amor propio, al apoyo de tu familia y al ángel que te guía, empezaste a demostrar tu categoría. De esa manera, fuiste tricampeón del fútbol colombiano y de esa manera empezaste a ser uno de los más grandes de la historia del club y a tejer la gloria más grande de los últimos tiempos, gracias a un camino que establecieron el profe Osorio y prosiguió el profe Rueda. Jamás olvidaremos tus gestos de rabia esa noche que perdimos la final de la Sudamericana en el 2014. Y gracias a tu esfuerzo, amor por la camiseta y los huevos tan grandes que tenés, un año y medio después quedan campeones de la Copa Libertadores de América. Después de tanto tiempo, con todo lo que te tocó pasar, hoy querido Franco Armani, un de los jugadores más ganadores de la historia de Atlético Nacional y uno de nuestros más grandes ídolos. Nos negaste una foto, un oído que nos escuchara y una mano que nos ayudara en nuestros duros momentos viajando detrás de Nacional por todo el mundo. Aunque estos instantes no necesariamente fueran hechos públicos y que el mundo entero lo conociera. Hoy, que has tomado la decisión de irte, y aunque nos entristece, queremos que públicamente te comprometas a regresar a Nacional y retirarte acá, como el más grande del país. ¡Franco Armani, Franco Armani! ¡Cuando nos podemos! Seguimos entonces desde el estadio Atanasio Girardot. En este momento, tienen al... Seguimos entonces desde el estadio Atanasio Girardot. Despedida de un ídolo argentino que se fue con poncho paisa, con sombrero paisa y con nada más y nada menos que la cifra de 13 títulos con la camiseta de Atlético Nacional. En este momento habrán más reconocimientos, palabras por parte de los líderes de la hinchada de Atlético Nacional y esperaremos cuál va a ser el detalle, que se ve bastante grande, bastante amplio en este momento en la tarima que tienen preparada para Franco Armani. Escuchemos un poco. Por la triple atajada, por los 13 títulos, por la Libertadores en tus manos. Hasta pronto, leyenda. Muchas gracias, Franco. Hasta pronto, Franco, leyenda. Muchas gracias, Franco. Franco Armani. Y abrirán en este momento, luego del abrazo, luego de las palabras, luego de las lágrimas, luego de tantos momentos de emoción que en este momento se viven en el estadio Atanasio Girardot y que sin duda alguna evocan atajadas que marcaron la historia de Atlético Nacional. Evocan atajadas que significaron títulos para Atlético Nacional. Abren en este momento algo que parece ser una pintura del ídolo argentino de 31 años que ahora pertenece a River Plate, pero que sin duda en un futuro será esperado aquí, en su casa, en el estadio Atanasio Girardot, en el gramado que lo hizo grande, en el gramado que sin duda alguna lo hizo reconocer por los grandes equipos de América, por grandes equipos que lucharon por tenerlo, pero que sin duda alguna este gran ser humano y este gran portero se hace ahora con la camiseta de River Plate y estará prestando los servicios al conjunto de la banda cruzada. Hasta pronto, leyenda, dice la imagen que le entregarán a Franco Armani.
hasta pronto leyenda, porque gracias a Franco Armani se obtuvo una Copa Libertadores, se obtuvo una Recopa para Atlético Nacional y para el fútbol colombiano, y gracias a Franco Armani 13 títulos obtuvo Atlético Nacional, estuvo presente en la mayoría de ellos, y esto es lo que conlleva a que toda la hinchada esté coreando su nombre. Franco Armani, esta hinchada jamás te olvidará. Se corea en norte, se corea en sur, se corea en oriental, en todo el gramado, incluso las personas que están en este momento con lágrimas en sus ojos, que están en este momento levantando pañuelos, levantando sus manos, agradeciendo a este hombre que se va también con lágrimas en sus ojos, porque sabe que aquí se vamos grande, con la banda de los del sur. Homenaje historia, a Franco Armani. Entonces, con las palabras de Franco Armani, con más música dedicada a este hombre que custodió el arco de Atlético Nacional. Dicen se llama Franco Armani y es argentino. Es lo que cantan, es lo que dicen, es lo que corean en los diferentes sectores del estadio. Se llama Franco Armani, es argentino. Está contento. En ídolo verde la casa ha convertido. Atlético Nacional. Se quedará por siempre en nuestra historia. Su palabra sobre este momento. Muy emocionado. La verdad que ver el cariño que le tiene la gente a Franco, que lo sabíamos, pero bueno, ver este estadio como está, un día como hoy, y verlo a él realmente emocionado, con el corazón verde en la mano, ¿no es cierto? Muy, muy, muy feliz por el momento que está viviendo Franco y con un poco, ¿no es cierto?, de nostalgia porque se está despidiendo de su club y de su público. Se va Franco Armani satisfecho, se va con lágrimas, pero son lágrimas de triunfo, ¿no? Se va con lágrimas de triunfo, con lágrimas de emoción por el cariño que le dio la gente hoy y siempre. Así que bueno, le deseamos lo mejor. Abrazo. Gracias. ¿Qué decir de Franco Armani en este momento? Franco Armani es argentino. Simplemente darle las gracias por todo lo que hizo por Nacional. Por esas, ese amor que le tiene. Mírenle las lágrimas. Simplemente con las lágrimas que tiene él en estos momentos. Demuestra el amor que tiene por Nacional. Gracias. Sus palabras para Franco, ¿cuáles son? Franco Armani, te llevamos en el corazón. Me quedo sin palabras porque es un amigo, es un gran profesional, es un ídolo verdolaga que ahora por circunstancias de la vida se nos está yendo, pero sabemos que va a volver y solo palabras de agradecimiento. Y es triste verlo partir, pero da más alegría verlo cumplir un sueño, porque uno sabe lo que él siente por cumplir el sueño que va a hacer. Lo que estamos viviendo en este momento es histórico. Esto, no, la verdad, no lo había vivido nunca, no lo habíamos visto por televisión con las grandes figuras mundiales, pero tener 25, 30 mil personas nomás para despedir a una persona, no solo por lo que es como deportista, sino porque él es un gran ser humano y es, se robó todo el corazón de todas las personas que están acá. Abrazo. Dale, papá. Seguimos entonces, Estadio Atanasio Girardot, y vienen más saludos, vienen más mensajes de sus compañeros que compartieron por mucho rato con él. 4:54 minutos, estamos en esta señal, en esta transmisión especial desde el Estadio Atanasio Girardot, para que ustedes en sus casas, para que ustedes en el sitio donde se encuentren puedan tener de cerca este momento, esta despedida de Atlético Nacional, del señor Franco Armani de Atlético Nacional. Estamos en este momento viendo algo que es histórico, insisto, no se había visto con la despedida de Reinaldo Rueda, no se había visto con la despedida de Juan Carlos Osorio y ahora con Franco Armani. Muestran en este momento un video de Magnelli Torres enviando un mensaje a Franco y bueno, pues la gente también se altera para bien. La gente en este momento se emociona porque también es otro de los ídolos, Magnelli Torres, que podría también estar cerca del balompié del exterior. Lo que la gente esperaba lo tenemos, la voz, la palabra de Franco Armani, ídolo de Atlético Nacional, 13 títulos, se dirigirá ahora a su público, al pueblo verdolaga. Agradecer a todos ustedes por venir a acompañarme hoy, porque la verdad que tengo un montón de palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por el gran apoyo que me brindaron durante estos 7 años acá en Nacional.
me hicieron sentir como en casa. Me hicieron sentir como en casa. El cariño que me han brindado, la fuerza que me demostraban en cada partido, el gran apoyo. La verdad que, bueno, que es un momento de mucha tristeza, pero como digo siempre, con un sueño. Siempre lo tuve. Dios me puso en este camino para poder cumplirlo, y voy a conseguirlo. Agradecerle también por apoyarme a poder salir, a poder tener otros sueños, tanto a todos ustedes como a las directivas del club, a los del sur, por entender lo que yo quería, por entender lo que quiero en este momento. Así que bueno, saben, como lo vuelvo a repetir, que siempre lo voy a llevar en mis corazones, siempre. Y me comprometo hoy que en mi final de carrera deportiva me voy a retirar acá en Atlético Nacional. ¡Franco Armani! ¡Franco Armani! ¡Franco Armani! Franco Armani. Ya a esta hora, chavales, gente en la ciudad de Medellín. Corean Franco Armani, levanta su mano izquierda, saludando, despidiéndose del público que lo apoyó, que quizá en algún momento lo criticó, pero que hoy está aquí de nuevo, acompañando a su ídolo. Agradecerle infinitas agradecimientos. Como dije antes, me hicieron sentir como en casa, me hicieron sentir un colombiano más. Yo creo que eso no se vive en ninguna otra parte. Mi futuro, como recién le dije, poder retirarme acá, poder vivir en esta ciudad que, bueno, que me ha brindado todo. Yo sé que la vida tiene muchas vueltas. Pero mi pensamiento, tanto mi pensamiento como el pensamiento de mi señora, es poder seguir viviendo acá en la ciudad. Seguir perteneciendo a Medellín, una ciudad que me lo ha brindado todo. Así que bueno, lo voy a llevar acá en mi corazón. Nunca me voy a olvidar de los momentos lindos que hemos vivido acá, pisando este estadio. Tantas alegrías, tantos títulos, eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Así que infinitas gracias a todos ustedes. Franco Armani, la hinchada te agradece. Y le entregan la Copa Libertadores de América al ídolo de Atlético Nacional, al hombre que va en busca de su sueño, al hombre de 31 años, que buscará vestirse con la camiseta albiceleste, que buscará representar a su país, a la selección argentina, y por ello emprende rumbo, por ello emprende camino a vestirse con la camiseta de River Plate. Vale la pena recordar que está en proceso su nacionalización para territorio colombiano. Número 34, que sin duda alguna quedará marcado, quedará impregnado en la camiseta de Atlético Nacional, con la hinchada de Atlético Nacional. Bueno, vamos a invitar a Franco para que dé la vuelta olímpica con todo el estadio atanado y aplaudo. Un aplauso para él. Vamos a dar la vuelta olímpica con la esposa. Franco Armani nos va a acompañar para que todos tomen las fotos. Saluden a Franco y le den solamente una hasta pronto. Viene Franco Armani, que se dispone entonces a dar la vuelta olímpica. Va a estar muy cerca de sus hinchas, va a estar muy cerca de toda la gente que, insistimos, lo vio triunfar. Y aquí va el ídolo verdolaga, el ídolo verde.
cerca a sus hinchas, cerca a su gente. Por respeto y por disposición de la organización, estamos muy cerca, pero vamos a respetar el protocolo. Va a haber un momento en el que se va a referir, va a hablar con los medios de comunicación, va a entregar sus palabras. Y bueno, estaremos entonces atentos a todo lo que ocurra de aquí en adelante, hasta el momento en el que se vaya Franco Armani de su casa, del estadio Atanasio Girardot. Nos despedimos. A todos muchas gracias por estar en esta transmisión especial de Score Mundial, en esta transmisión donde usted vivió esto a través del canal que todos queremos. Bien, por favor, se devuelven todos los niños para las tribunas, por favor. Bueno, en este momento los niños tratan de estar cerca a Franco Armani. Bueno, infortunadamente no pudo dar la vuelta olímpica Franco Armani. Los niños querían estar cerca a su ídolo, algunas personas querían estar cerca a su ídolo, y bueno, por temas de seguridad, ha ingresado al camerino, al habitual camerino de Atlético Nacional. Para que Franco pueda dar la vuelta por todo el estadio, para que la gente tome la foto desde las tribunas. Vamos a retornar a la calma, por favor, muchachos. Retornemos todos a la calma, por favor, muchachos. ¿Listos? Bueno. Hinchada, hinchada del Dolaga. La característica nuestra es que somos los mejores. Eso que acabamos de hacer no es de nosotros. Por favor, es un acto irresponsable. ¿Quién le asegura que su hijo vuelva otra vez allá? De verdad, mantengamos la calma y que todo salga en orden. Franco Armani merece que esto sea en orden. Muchachos, aprovechemos que este es el momento para demostrar que sin tanta autoridad podemos manejar el estadio y controlar todo lo que tiene que ver con Atlético Nacional. Entonces, vamos a invitar nuevamente a Franco para que dé la vuelta y todo el mundo tranquilo. Vamos a colaborar para que todas las personas estén tranquilitas y puedan tomar las fotos desde las barras, de donde están aquí en las tribunas de todo el estadio. Vamos con los del sur y retornamos nuevamente con Franco Armani para que dé la vuelta por todo el estadio Atanasio Girardot y puedan tomar las fotos. Bienvenido.
dos conmigo, va. Se llama Franco Armani, es argentino. ¡Duro! El ídolo verde la clase ha convertido. Se quedará por siempre en nuestra historia. Él no quiere la plata, quiere la gloria. La hinchada vos que agradece toda la entrega y pasión. Sos un grande Franco Armani, te llevamos en el corazón. Franco Armani es argentino, en ídolo verdolaga se ha convertido, se quedará por siempre en nuestra historia. Él no quiere la plata, quiere la gloria. La hinchada voz se agradece toda la entrega y pasión. Sos un grande Franco Armani, te llevamos en el corazón.